Antes no pasaba, no se veía Federica, y yo creo que debes sentirte vos, como todas las mujeres, orgullosas de que se esté dando esta posibilidad, ¿no? Estoy orgullosa. También hay cierta responsabilidad de llevar bien el rol, en este caso, de coordinación, de liderazgo, sin cometer algunos errores propios de que se supone a lo mejor de la misma gestión. Y esto que vos decís que antes no pasaba, a lo mejor antes no se visibilizaba. No se visibilizaba tanto. Sí. En la historia universal ha habido mujeres escultoras, mujeres científicas, pero que a lo mejor firmaban sus compañeros, sus maridos, sus parejas, porque como que no estaba bien visto que la mujer fuera, o no iba a ser igual de considerado. Sí. Entonces llevamos siglos de postergación, y ahora por suerte está cambiando. Bueno, y algo de eso, Federica, es lo que has tratado de plasmar en este libro que hoy en exclusiva nos está presentando Federica, es de su autoría, relacionada con las mujeres sanjuaninas, ¿no? Así es, un poco movida por esta inquietud que tengo, es que quise retratar en un libro que me ha llevado mucho tiempo, porque hubo tiempo de investigación, de escritura, de síntesis, en donde he tratado de contar la historia de San Juan, pero a través de las mujeres, que el foco, el eje, la protagonista sea la mujer. Bien. Todos los sucesos que ocurrieron en la historia de San Juan, pero aparte desde la creación hasta nuestros días, pasando y recordando también, viendo mujeres con nombre y apellido, como Teresa Asensio de Mallea, como Doña Paula Albarracín, Yolinda Correa, Aymara Costa, a ver, infinidad de mujeres que realmente hicieron historia en esta provincia y que muchas veces se ha desconocido su rol. Sí, sí. Lamentablemente, bueno, vos lo estás mostrando ahí un poco, Federica, y uno hace un repaso así rápido. Vos nombraste en un segundo cuántos ejemplos diste de mujeres sanjuaninas acá de nuestra tierra y que destacaron en épocas difíciles, complicadas. No estamos hablando de la época actual. La misma Doña Paula Albarracín, claro, por ejemplo, la mamá de Sarmiento. Sarmiento ha sido el hombre más grande, realmente el prócer sanjuanino y uno de las grandes figuras del país. Pero bueno, alguien formó y educó a ese hombre. Claro. Y Doña Paula, realmente, una mujer que sin dinero, con sus manos y solamente el arte de trabajar el telar, llevó adelante una familia, le trató de dar educación a sus hijos. Una formadora de grandes personajes. Entonces, así como Aymara Costa. Aymara Costa, claro. Primera legisladora en Sudamérica, que fue reconocida, incluso fue noticia, llegó hasta Estados Unidos. Claro. Porque nunca antes una mujer había tenido un rol legislativo en esta parte del continente. Entonces, Martina Chapanay. Desde otro ángulo, sí, una mujer aguerrida que ayudó a... que estuvo en las filas montoneras, que realmente se manejaba con un coraje tremendo. Entonces, estas historias son muy buenas rescatarlas. Y lo que intenté es que sean textos breves, porque hoy hay mucha gente que dice, un libro, pero ¿quién lee? Sí. Creo que es importante rescatar el valor de la lectura. Sí, para eso también hay que hacerlo accesible. Y además con un formato especial, porque lo haces en forma de prosa, ¿no? Prosa poética, que es de fácil entonces apreciación. Aparte es una suerte de un estilo con el que me siento cómodo, me gusta, me sale casi naturalmente. Sueño también, y estoy muy contenta, el gobierno de la provincia me ha pedido que haya un ejemplar de Apasionadas del Valle del Tulum, un ejemplar por cada escuela de la provincia. ¿Por cada qué? Por cada escuela primaria. Importante. Entonces creo que también tiene un fin didáctico. Claro, totalmente. Para que las nuevas generaciones conozcan a las mujeres, sí, sí, conozcan la historia de San Juan. Sí, claro. Y al mismo tiempo puede servir hasta material para algún acto de algún colegio, claro, para estudio, para debate. Y al mismo tiempo, Federica, se me ocurre, sirve para que también conozcan a nuestros artistas, porque acá... Tal vez para alguien pase desapercibido y al ver el libro y ver la figura 6, retrato a Teresa Asensio de Mallea, y lea autor Santiago Paredes, tal vez para sea alguien que lo está descubriendo, un chico de una escuela primaria o secundaria, ¿no? Totalmente. Estás diciendo algo que para mí ha sido central, que
no solo el texto, sino también elegí para que acompañe cada texto la imagen de una obra de arte de un artista sanjuanino. Entonces, en el libro hay una apreciación integral del acervo cultural, de la cultura sanjuanina, para poder que los chicos, a lo mejor de las escuelas más alejadas, que no tienen a lo mejor tanta facilidad para venir a un museo del centro, verlo, puedan apreciar obras de paredes, que hay muchísimas, las patricias sanjuaninas, claro, también, que fueron las mujeres que apoyaron a San Martín en la gesta libertadora, el cuadro de también Atencia, que recién hablabas, de Teresa Asencio de Mallea, perdón, también de paredes, y cuadros de autores también más contemporáneos. Tenemos acá, bueno, este cuadro fue un cuadro premiado y de la mamá de nuestro productor, del Fede Gómez, de Chabela, que es Fertilidad. Es un cuadro realmente que iba justo, perfecto, claro, con uno de los textos. Y una excelente pintora, que es una pena que no hayas seguido, que no siga produciendo. Una escultora, Mirta Romero. Uh-huh. Arranco con ella, que realmente tiene una sensibilidad. Y tenemos acá la figura de mujer al principio, donde hablo de una esencia femenina como la primera mujer que surge acá, como si fuera una Eva sanjuanina. Uh-huh. Decidí acompañarla con la obra de, con esta escultura de Mirta Romero, que está en el Museo Franklin Rawson. Qué bueno. Y así, bueno, tenemos obra, tenemos también esculturas del maestro Sugo, Cabeza se llama, que es una obra hecha en piedra y que habla, bueno, también de la mujer acá con componentes casi minerales en esta tierra donde hay oro, hay plata, hay cal. De acá surge también esta mujer sanjuanina. Y eso, además, complementado, acompañado con audios, Federica. Así es, esto en una segunda instancia. Tenemos el libro impreso, va a estar en las escuelas, va a estar en las bibliotecas populares, uh-huh, en asociaciones de mujeres. Voy aparte a entregar algunos a mujeres líderes sanjuaninas. Y también va a haber una web que va a estar en poquito tiempo, bien total, va a estar terminada, todavía no está, apasionadasdelvalledeltulum.com, en breve, para que todos tengan acceso y van a poder leerlo, van a poder ver las imágenes, pero también van a poder escuchar los textos. Va a haber audiotexto, que en realidad son videos hechas por Agustina Sotelo, que es una estudiante de la carrera de cine, que es una genia. Ella y su socia Pilar realmente están terminando unos videos para que la gente también pueda escuchar el texto, uh-huh, aquel que no, porque hoy que están los podcasts y hay otra cultura también, bueno, pueda tener la aproximación al texto, pero de manera auditiva. Bueno, contémosle a la gente, Federica, de que quien va a leer los textos es precisamente la autora, ella, pero que además es una conocedora profunda del tema, porque sos especialista en eso. Comenzaste desde muy chiquita recitando, leyendo, Federica, ¿no? Contame un poquito tu historia, tu raíz y todo lo que hiciste. A los 3 años, uh-huh, acá en San Juan, empecé a estudiar poesía, empecé a estudiar declamación de la mano de una grande, Catalina González de López, recité en el teatro de la biblioteca Franklin Rawson a los 3 años. Fue mi primera presentación pública. ¿3 años ya? 3 años, mira. Sí, me acuerdo. Y a partir de ahí empecé a tomar contacto con la poesía, con las letras, en general, y también a apreciar la cultura de una manera muy, a sentirla. Uh-huh. Y después, bueno, terminé de estudiar la carrera de profesorado en recitación y arte escénico en Mendoza. Y bueno, hoy esta parte la tuve un poco postergada. Después ganó la periodista, claro, la especialista en comunicación. Y esto lo tuve un poco postergado. Y de vez en cuando yo trataba, escribía, hasta que le pude dar forma a todo esto que llevaba adentro. Y vuelve la Federica, que ama la palabra. Ama la palabra. Bueno, y en medio de eso, obviamente, tus pasos por dos importantes diarios como de Mendoza, como el Uno y el Los Andes, ¿no? Haciendo periodismo, fundamentalmente. Sí, fue mi inicio como periodista en la provincia de Mendoza, fue muy importante, me forjó, me dio una impronta
que agradezco muchísimo. No fue fácil, mucha competencia, pero bueno, eso también fue dándome una agilidad que me llevó después también a ser de alguna manera reclutada por una consultora internacional con la que he podido viajar y tener también una intensísima experiencia en México. Y bueno, después acá en San Juan, donde he tenido trabajos que he amado, al frente de redacciones como Diario Huarpe y ahora acá, en la gerencia de contenidos de este grupo. He sido productora de Adriana Luluaga, una gran mujer una apasionada del Valle del Tulum, a quien... Productora en Canal 4, ¿no? Productora en Canal 4, hice el primer programa que salió, el primer programa multiplataforma que salía por canal, por la tele y por radio, Canal 4 y Radio Sarmiento. Digo, esto quiero destacarlo, Federica, para que el oyente, el televidente, el que por ahí no conoce demasiado, sepa de qué y conozca de quién es la autora, quién está escribiendo. O sea, lo está escribiendo a este libro a alguien que de alguna manera ha ido marcando caminos en este mundo que vivimos, el camino de la mujer, ¿no? El de animarse, el de ser audaz, el de proponerse, el de decir yo lo puedo hacer, y además buscando el lugar, que se le dé el lugar, porque una cosa es querer y otra cosa es que también te puedan dar el lugar para que puedas demostrar. ¿Le puedo confesar una cosa? Sí. Me da vergüenza hablar de mí, me da en serio un poco de pudor. No, pero es que de alguna manera, digo, lo que sirve para la mujer, ¿no? Decir, mujeres, anímense, pueden hacerlo. Hay muchas mujeres, muchas colegas, incluso de otros medios, que cada vez que he tenido un rol importante de liderazgo, de coordinación, me han felicitado de corazón porque se sienten representadas. Estamos en ámbitos machistas, tradicionalmente machistas. El mundo de los medios siempre estuvo conducido por hombres. Siempre las cosas se charlaban en torno a una mesa de café de entre tres o cuatro. Y la mujer era un complemento a veces, o un complemento vistoso frente a la pantalla, o alguien más, una compañera, pero que no estaba en los momentos de decisión o en la charla de café donde realmente se contaban las internas, las cosas. Y para muchas colegas, te repito, sobre todo de otros medios, siempre han estado avalándome, mandándome un mensaje de fuerza, porque saben que hay muchas muy capaces y que cuesta muchísimo llegar, que cuesta muchísimo llegar y sostenerse. No es fácil y es también una gran responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, totalmente. Afortunadamente, digo, ha ido cambiando todo esto y hoy tenemos, marcabas vos, Mara Costa, legisladora en aquellos tiempos, pero hoy ya muchas mujeres en lugares de decisión, ¿no? Incluso hasta presidentes, ¿no? De naciones y todo lo demás, lo que va marcando un cambio. Eso marca la evolución, pero falta mucho todavía. Falta muchísimo. Como presidente, como mandatario, hubo un antes y un después en el mundo de la Merkel en Alemania. Muchos extrañan esa fuerza hoy al frente de la Comunidad Económica Europea. Piensan que incluso la negociación con Rusia podría ser distinta en momentos críticos como el que estamos atravesando con el conflicto de Ucrania. Entonces hay mujeres que han demostrado su liderazgo de una manera realmente excelso, y falta mucho. Yo no estaba muy a favor de la ley de cupo en un principio, porque sentía que teníamos que ganarnos nuestro lugar, no porque nos lo regalaran a través de una ley, pero realmente era necesario. Y hoy estamos, gracias a eso, vemos un montonazo de mujeres que si no, por un tema cultural, no hubieran llegado nunca. Y mujeres que están enriqueciendo los debates, y ahora, quizás haya que ir a dar un paso más y que haya paridad. Sobre todo también en los organismos de decisión de los ejecutivos. Vemos que los ministerios, por ejemplo, a nivel nacional, no hay la misma cantidad de hombres y mujeres. Y realmente es una asignatura pendiente. Yo aspiro, ¿sabes qué, Federica? Desde mi punto de vista, yo aspiro a que se deje de lado el tema del cupo. Que no sea una imposición, que sea
normal. Ojalá. Que fluya, que estén las mujeres como somos seres humanos todos. Totalmente. El hombre y la mujer, y hay mujeres mucho más capacitadas que hombres en determinados roles y que deben estar, ¿no? Entonces aspiro a que eso desaparezca, ¿no? Ojalá. Sea por eso, mujer, esto, sea hombre, esto, tiene que ser esto, él. Esta es una instancia necesaria hasta que realmente en la sociedad avancemos. Exacto. Y en este avance también yo sueño con que se deje también de lado el revanchismo de algún grupo de feministas. Exactamente, sí. Que, ojo, yo entiendo que también es necesario porque después, tras tantos años de postergación, uh-huh. es necesario y bueno, es entendible. Sí, sí. Pero lo ideal es que empecemos a vernos como pares realmente, donde no tiene que haber una lucha de fuerza, totalmente, sino que podemos estar juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esto sí, porque hay mucho que andar todavía, quiero hacer mención que termina el libro con, pues si bien hay mujeres de nombre y apellido en el libro, también hay mujeres de manera simbólica. Sí. El último poema es Ni una menos. Mira. Porque también es importantísimo en una fecha como la que estamos por celebrar mañana, hablar de la importancia justamente, claro, del respeto, la valoración y tratar de entender qué es lo que nos está pasando como sociedad, uh-huh, que ocurren realmente hechos espantosos, aberrantes, como la violación el otro día en Palermo, o la cantidad de casos que llegan acá a nosotros, a Cavic, de violencia familiar. Entonces tenemos que dar un paso, ni tomar una posición revanchista, la mujer contra el hombre, pero sí analizar, reeducarnos e ir hacia una cultura donde haya un valor y un respeto mutuo y en donde la mujer no sea vista como un objeto sexual, ni sea vista como una posesión, uh-huh, del hombre de la casa, claro, sino que bueno, que juntos a la par estamos haciendo historia. Sí, porque además, Federica, yo considero de que mucho, y a pesar de que muchos tal vez puedan opinar lo contrario, se lo deben a los hombres. Si hay un hombre que te apoya, que te da la posibilidad y que te incentiva y que te estimula, va a ser mucho más fácil el camino, ¿no? Como siempre hemos dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, en este caso también hay muchos casos en que tal vez la mujer no hubiese podido avanzar tanto si no hubiese, siempre se necesita el respaldo familiar. Totalmente, de otro, ¿no? Ir de a dos es más fácil. Claro. Entonces, lo bueno es eso, poder pensarnos como compañeros de vida, claro, como compañeros de ideales, aunque no sea dentro de la pareja también, sí, compañeros en el trabajo, uh-huh, no estar luchando, no un tema de celos, claro, o sino simplemente compartir de manera y trazar objetivos familiares, objetivos laborales, sí, objetivos de voluntariado sociales, e ir juntos de la mano y para que seamos una sociedad mejor. Totalmente. Federica, me alegro mucho. ¿Vas a hacer alguna presentación, algo de del libro? En este momento estoy haciendo, lo estoy presentando en sociedad. Bueno. Y después de esto, sí, el 18 en el Museo Franklin Rawson, uh-huh, en el Museo de Bellas Artes, voy a hacer una, lo voy a presentar, bueno, formalmente. Qué lindo. Felicitaciones, Federica. Me encanta porque la idea de que estén todas las escuelas, que estén en las bibliotecas, ¿no? Bien, discúlpame. Sí. Y quiero aclarar que este libro, por otra parte, ha sido impreso totalmente en Industria Gráfica Sonda. Acá. Con la coordinación de Luis Ortiz, las manos maestras de Juan Zavala, que sin él no hubiera sido posible. Y también hay mucho, o sea, el diseño ha sido de los diseñadores de Diario Sonda, Pablo Astorga, Diego Sosa, hay fotos de Carlos Vargas, de Mario Vargas, es decir, también traté que fuera una obra de todos los que trabajamos hoy acá. Bien sondina, bien identificado con lo nuestro, ¿no? Con un excelente papel, una excelente impresión, excelentes fotos, maravilloso realmente. Muchas Federica, gracias, Omar. Felicitaciones de nuevo y bueno, vendrá una segunda parte. No sé. Muchas gracias, Federica. No, por favor. Feliz